Bueno, vamos con el premio Mejor Serie. Entrega Roberto Salomón. Por su destacado valor testimonial como herramienta de transformación social, registrando el proceso de recuperación mediante la autogestión de las fuentes de trabajo, incluso desde el compromiso de los realizadores en la concreción de su propio proyecto audiovisual, el primer premio es para Redes del Trabajo y la Autogestión. Recibe Fabián Pierucci. Muchísimas gracias a la organización del PICIP. Con ellos venimos transitando un camino muy valioso desde la primera edición. Muchas gracias al jurado por la consideración que tuvieron por este trabajo. Y me gustaría dedicarlo especialmente a las trabajadoras y trabajadores que día a día, jornada a jornada, construyen solidaridad, ayuda mutua. Y no solamente para cada una de las experiencias, ¿no?, sino para toda la comunidad. Redes del Trabajo y la Autogestión cuentan cada uno de los capítulos una experiencia de lo que nosotros justamente llamamos autogestión de los trabajadores, autogestión obrera. Desde las más antiguas hasta las más recientes, son 39 capítulos. Vamos por la primera temporada, tenemos 13 capítulos. Pensamos que prontamente se pueda poner al aire, y con esto nosotros intentamos generar una visibilización cada vez mayor del de trabajo heroico que hacen cada uno de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? De ir al trabajo, de luchar contra las adversidades. Y en ese sentido, a mí me gustaría mucho destacar, primero, el debate interno que se dio entre nuestra organización madre, que es FACTA, ¿no?, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, en donde se puso en un primer orden de la agenda de la organización la cuestión de la comunicación, de la necesidad de tener medios propios, una producción propia para constituir un nuevo imaginario. Si pensamos en una nueva sociedad, claramente tenemos que dar la batalla ideológica, política, contra el sistema de opresión y explotación que vivimos, ¿no? Y en este sentido, Redes intenta en forma colectiva y orgánicamente a FACTA y cada una de las cooperativas que integra la federación y caminar en ese sentido. Y después, si me permite, me gustaría dedicar especialmente a algunas experiencias esta distinción. A Sanón, en Neuquén, que están en plena Patagonia peleando hoy por el financiamiento para poder contar con una renovación tecnológica que les permita mantener cada uno de los 450 puestos de trabajo que desde hace 13, 14 años vienen construyendo día a día y que no lo logran y están en dificultades. Así que, en primer término, ¿no? En segundo término, pero digo, no voy a hacer una extensión de las 315 empresas recuperadas que hay, pero sí me gustaría mencionar algunas en particular. Acá en Buenos Aires, los trabajadores del Molino Osiris, en Parque Patricio, acá muy cerquita, están llevando adelante durante 6 meses la ocupación y la resistencia contra los intentos de desalojo, contra las patotas que los fueron a golpear, contra el procesamiento que esta semana le llegó la cédula por usurpación, ¿no? Y que merecen toda la solidaridad para poner en marcha este molino harinero en Parque Patricio. Después me gustaría dedicarle especialmente a los protagonistas, quienes son el primer capítulo de la serie, que proyectamos el domingo y que tienen un ataque muy furioso de la patronal en asociación con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que los clausuraron hace 30 días y que no les mandan las inspecciones y que tienen un acoso permanente.
de la policía y los inspectores, que son los trabajadores de la Casona Cooperativa, que es un restaurante, que está acá en pleno centro de Buenos Aires, en Maipú y Corrientes, y que los invitamos a que cuando tengan ganas de tomar un café, comer una pizza rica, ir con la familia de salida, puedan visitar a los compañeros. Y para finalizar, me gustaría hacer una mención muy, muy especial a los trabajadores y trabajadoras de nuestra casa, que es el Hotel Bauer. El Hotel Bauer, desde hace 12 años, del 21 de marzo del año 2003, viene haciendo una construcción dentro de la organización social que, sin duda de equivocarme, diría que pasaron prácticamente la totalidad de los conflictos sociales, obreros, las luchas reivindicativas de género, de los pueblos originarios, y que hasta hoy no tiene una solución política definitiva. Y este año lanzamos la campaña 2015, año de la expropiación definitiva a favor de la cooperativa. Así que hacemos votos y llamo a la solidaridad para que podamos hacer efectiva esta lucha y que las 140 trabajadores y trabajadoras del hotel, asociadas a la cooperativa, puedan tener la tranquilidad y la seguridad que permita un futuro de lo más auspicioso. Así que sí, voy a usar, y me gustaría una palabra de Oscar, que es tesorero de la Casona. Simplemente agradecer a todos por el apoyo de nuestros compañeros, siempre están apoyando el Hotel Bauer. No me alcanzaría en todos los tiempos en mi vida darle el agradecimiento a ellos, a otra cooperativa que es el Chanchito. Y bueno, darle las gracias, hasta ahora seguimos luchando y vamos a seguir luchando por todos los compañeros, que algunos están bien, algunos no trabajan, porque la Casona hace 35 años que está ahí en el microcentro y tenemos compañeros que hace 24 años que labura ahí, y ya por lógica tiene problemas de salud y lo trabaja con nosotros. Y nosotros también, que somos más jóvenes, trabajamos por ellos y luchamos por ellos. Se tiene que operar, se tiene que, por el tema de la edad, se tiene que jubilar. Y nosotros luchamos más por ellos y por todos los compañeros. Y bueno, por nuestra familia, por todos. Y gracias. Muy bien, aguante. Muy bien, muchas gracias. Ahora competencia oficial argentina, largometrajes. Noilton Núñez, Sandra Gugliotta, Humberto Mancilla Plaza. Segunda mención compartida, entrega Clelia Isasmendi.